Bueno, a continuación presentamos el discurso de nuestro amigo James. Pase, por favor. Jóvenes, los que empiezan a recorrer el camino más largo de la vida, nos encontramos hoy para mostrar que nosotros, ingenieros y poetas de nuestra vida, somos capaces de conquistar el mañana. Somos capaces de conquistar el futuro para el desarrollo de la sociedad peruana. Para eso, debemos saber cuál es nuestra misión, cuál es nuestra vocación. Para eso, debemos tomar conciencia de nuestra vocación con la motivación y la alegría que siempre nos generamos cada día. La pone arriba, ¿no? Bien, para que te siga la vista, pero tú estás mirando nomás acá, tienes que ver acá también, pe. Si no... Para que diga que estás mirando por allá, pero no lo muevas mucho porque me hueveas, pero que tuviste en Instagram ya, pero.